Los israelitas son el pueblo escogido por Dios. Ellos reconocen y adoran a Jehová como su Dios todopoderoso. Jehová unge a Saúl como primer rey de su pueblo. Saúl pertenece a la tribu de Benjamín y es un hombre alto y muy hermoso. La gente de Israel se alegra de que Jehová haya escogido a Saúl para ser el rey de su nación. El pueblo de Israel tiene muchos enemigos fuertes, pero Saúl y su hijo Jonatán han formado un ejército grande y siempre salen vencedores. Un día, miles y miles de filisteos vienen en contra de Israel. Los filisteos son los peores enemigos de Israel. Entonces el rey Saúl reúne un ejército grande y los manda a la línea de batalla contra los filisteos. Entre el ejército se encuentran 3 de los 7 hijos de un pastor israelita llamado Jesse. Y él, muy preocupado por sus hijos, manda llamar a su hijo menor David, que se encuentra atendiendo a sus ovejas. Jesse, David. David, estoy muy angustiado por tus hermanos. Por favor, llévales grano y pan y averigua cómo les va. Cuando David llega al campamento, corre a la línea de batalla en busca de sus hermanos. Y en ese momento sale un gigante filisteo llamado Goliat. Este gigante se ha estado burlando de ellos cada mañana y noche por los últimos 40 días. ¿Dónde están? ¿Se esconden? Los voy a aplastar como hormigas. ¡Salgan! Escojan a alguien para que pelee conmigo. Sí, si él gana y me mata, nosotros seremos esclavos suyos. Pero si yo gano y lo mato, ustedes serán esclavos nuestros. ¡Atrévanse! Al oír esto, David pregunta a los soldados: ¿qué se le dará al que mata a este filisteo y libre Israel de esta venganza? Saúl le dará muchas riquezas. También le dará a su hija como esposa, pero todos le tenemos miedo a este gigante. Al oír esto, algunos soldados y David van y le dicen al rey Saúl que David quiere pelear contra Goliat. Pero Saúl le dice a David: no puedes, eres solo un niño y ellos han sido soldados siempre. Ve, Jehová esté contigo. Inmediatamente David baja a un río y recoge 5 piedras lisas y las mete en su bolso. Entonces sube con su onda a pelear contra el gigante. Goliat no puede creerlo. Le parece que es cosa demasiado fácil matar a David. Ven acá y daré de comer tu cuerpo a los pájaros y los animales. ¡Ven para acá! Tú vienes a mí con una espada, una lanza y una caballería. Yo voy a ti en el nombre de Jehová. Hoy Jehová tendrá y dará en las manos tuyas. Yo te derribaré. Ahora David corre hacia Goliat. Saca de su bolso una piedra, la pone en su onda y la lanza contra Goliat con toda su fuerza. La piedra entra en la cabeza de Goliat, quien cae muerto. Al ver a eso su campeón caído, los filisteos huyen. Y los israelitas lo siguen y ganan la batalla. Después que David mata a Goliat, Abner,
El jefe del ejército de Israel lo lleva donde Saúl. Saúl lo hace un jefe en su ejército y hace que David viva en la casa del rey. Y cuando el ejército regresa de pelear con los filisteos, las mujeres lo reciben cantando.